Are you listening? Damn. ¿Qué es lo que es, mi gente? Yo soy FM Producción y en esta ocasión les traemos un nuevo contenido. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al canal, activa la campanita de notificaciones, darle like y, ¿por qué no?, dejar tu comentario. ¿Qué tal te parece el contenido? Que la vuelta es FM Production, que la vuelta, tú estás claro, no te hagas cali 8, no te hagas cali 8, hay el producto de la canciela. Dile que baje sin bandi. Gloria versus la rabia, y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Aquí la rabia, ya yo te veo otra vez. Con el mismo flow, el mismo BTV. Oh. No me digas nada, Palomo, casi te maté. La memoria bien, con un flow nuevo y tú con un TBT. Ten cuidado que te maté. Güey, para acá, güey, míreme usted, pero qué memoria que tú eres, mamá huevo, que no aguanto una pila de B3. B3, es verdad, y que de B3, tu mujer me llama porque yo le meto el UCB. Oh. Ella me dice que no me saca los pies. ¿Y qué es lo que tú estás bebiendo? ¿Un chivapié? Un chivapié, pero está todo, que se te ve que no confía. Tú estás desde los otros días haciendo disparatería. Tú eres la memoria. Ven para meterle una foto de la ñema mía. Es verdad, no sabes que ni cargara. Y tú, esa espinilla negra, están haciendo huelga en tu cara. Porque yo veo una espinilla embarazada, otro vende picapollo chino y otra tosta. Pero de los puntos míos, tú no puedes hablar. Ahí le gusta el trabajo. Él no puede hablar. Ahí le dije, la rabia tiene un par de puntos en la cara y se tiró de que a comprar. A comprar, claro, yo dije a 15. Y tú me estabas comprando memoria, huevo, champú y rinse. No me digas ni que rinse. Tú te robaste un tipo preso y te metí en un 115. Oh. Me metí en un 115, pero habla que esa bota se la dan para que puedan hacer pirueta a los linces. Oh. Tirándose de los DT. Oh. Y cualquiera cree que se van a caer y caen parados. ¿Qué, lo qué? Es verdad, es verdad. Esas son una bota, pero esos tenis yo los cojo para conchar. Te voy a hablar de la verdad. Esos tenis te los dan en la guardia cuando tú te ves enganchado. Pero eso tú no tienes cuánto de dinero. Oh. Por eso me enganché, porque uno tenía así, yo quiero. Oh. Tú no tienes dinero. Tú coges esto para conchar, te pones eso y no monta ni un pasajero. No, lo que pasa es que yo soy soldado. Es que esos tenis tú te puedes cortar con un clavo. Porque en verdad es que con clavo. Esos tenis te los compran, nada más si tú haces una compra en Bravo. En Bravo no, que rapeando te asesino. Este tipo de feo y rapea malo, no lo discrimino. Oh. Sabes que no somos primos. Por esa camisa tú debes de llamarte Florencio Florentino. ¡Florencio! No. Y a ti me tardan por el abrigo asesino. Oye, ¿qué mejor? Cuando grabo sale, es que yo siento el vapor. Claro que tú sientes el vapor, tú también tienes tu grabo. Del mío sale el vapor, a ti no te sale, tú eres inteligente, en los sobacos tú estás mentor. Oh. Mentor, ¿por qué tú compras los tenis de los chinos? Los Jordan ahí son mejor. No le pares, yo no compro de los chinos. Pero tú ni los compras, tu mamá te los compra, asesino. No digas nada, que asesino, dame la hora en tu reloj, quiere decir, en tu golondrina. Para que tú veas, pero que este tiene una nota tan grande que hasta agarró el brazo que no es. Ey. El brazo que no es. Él es el perico hace más y a ver si la hora la puede ver. Es verdad, que yo no la puedo ver. Es que la nota que yo tengo es tan psicópata que yo veo al revés. ¿Qué? ¿Y tú haces dientes picados? ¿Tú estás comiendo buscapira? Pero tú tienes la parada de los doctores. Oye, los odontólogos salen corriendo en motores. Oh, en motores, wow. Tú no tienes nota, tú tienes la nota con tu y el registro, los profesores. Es verdad, tú sabes, que es un elemento, que yo no tengo nota y el profesor me dijo que estoy a 200. Oh, no me digas de 500, el bajo grado que tú tienes pasó la nota a 1500. Mire, azaroso, yo lo doy, pero chihuahua. Ustedes no se monten una guagua. El profesor le dijo a este, tú te vas a quemar y no puedes para la escuela estudiar con una cubeta de agua. Es de agua, es verdad, de agua. Pero esos tenis yo mirándolo son dos panes de agua. Que de agua. En esa gorra yo voy a viajar, yo me voy para Nagua. Esos son dos panes de agua y eso lo usan los vikingos para darle pata a los troncos, mate agua. Oh, y todita caen. El jugo se lo saca. Es verdad, tú sabes que son elementos. Yo no he visto unos tenis más fiel a este. Di que los 300. No me digas, di que el cento. Este es lo que parece un empacador de megacentro. Estos sí son fieles. Espérate, compadre. Conmigo no te desesperes. Esos tenis sí son fieles. Y le quedan tan apretados con los dedos. Tiene que ponerse brasieles. Brasieles, diablo. Di que el cunda. Primer tenis que yo busqué primero y tiene una segunda. No le pares, di que el cunda. Diablo, ya no tiene plato. Fue que la datar los pero está todo, no le pares que en el centro. Y aquí todito, nos vamos para megacentro. Oh. Vamos a tener un encuentro, di la verdad, que esa tiene la mitad de una cubeta por dentro. Por dentro, diablo, que es mi bloque, represento. Primer beta que yo veo que no come ni tiene alimento. Te voy a decir que en verdad no anda en sentimiento. Yo te lo meto por el culo para que le llegue el movimiento. ¡Ten cuidado! ¡Barras! ¡Barras! ¡Uno, tiempo! Y el bajo
agua boca, se te ven los labios. Tú estás claro que a nivel de fritar no me llamo Eladio. Tengo los agravios, no me hable de beta, usted es un beta mona. Y di la verdad, tú eres hijo de Fabio. Labia, tú tienes que entender, yo soy el profesor. Tú eres el alumno, yo soy el director. Tú eres el salado, yo soy el que tiene el sabor. Tú eres el enfermo, mamagüevo, soy el doctor. Mire, yo soy el salado, animal. ¿Cómo el mal le va a hablar a un río de sal? De sal, y deje de tirar botella, mamagüevo, que se está viendo el guajal. ¿Botella? Yo te tiro hasta botellones. Es más, si tú quieres, no la vamos, los trayones. No me des cotera, tú sabes de que el grón, ese cerquillo está bonito, te lo hicieron a pecosón. Oiga, atención la dirección, estamos aquí, no salgan a buscar a los viciosos, vamos a acabar toda la droga del país. ¿De cómo yo lo voy a hacer? El que se la va a huele todita está aquí. ¡Ay, no! ¡Ay, lo están mal informando! Este es el que se está dando. No me digas lo que estoy pasando, el que está chivateando. Mira, es el que lo está mangando. Yo no estoy chivateando ni me estoy dando. Güey, usted nadie le gana, inhalando. Por lo menos yo me estoy dando. Tú te estás dando, te estás fiando y te estás empretando. Que yo me doy, no te importa. Si yo me doy, tú te ahorcas. Te voy a decir, ni que en horca. Vámonos a trompar, vente aquí, yo soy Por lo menos yo vuelo y el perico sube, pero esa nariz es tan grande que el perico ahí tiene que pedir un Uber. Oh. Y después tú lo ves que sale ni que en drogado, yo soy Freddy Cruz. ¡Dale, padre! Yo soy la película, tú eres los trailers. El mío pone un Uber, tu pelo un inDriver. Y se le va el telecable. No quiero que tú hables. El mío es un inDriver. Espérate, compay, que rapeando no hay que llegarle. Mejor caile, el mío es un inDriver. Te cobro el pasaje para la nariz, como que para los frailes. Para los frailes, ¿sí? Que por tu ojo agrajo va Boca Chica y no paga peaje. Te voy a decir que un reciclaje. ¿Esa barba está puesta o eso es un tatuaje? Eso es así. Oye, ¿qué es lo que? Mangalo, tú rapeas malo. Oye, lo que él dice, que quería mangarlo. Claro. La rabia no va a insertarlo. Usted vio el palo del peaje y se desmontó a mamarlo. Es verdad. Es que yo no soy el mejor. Este campesino fue a la churcha y dijo que eso no va a llorar. Usted le gusta huele, usted no fue a darle. Conmigo no, mi panal, no se compare. Para no pagar peaje, se bajó. Y de una vez dijo, el palo hay que sobarlo para que se pare. ¡Ey! Esto es una caravana. Para arreglar esa trenza hay que buscar 4 haitianas. Oye, dice haitiana. Ahí hay mata de maíz y mata de marihuana. Ahí hay mata de marihuana. Por lo menos mi pelada en la cabeza se me ve bacana. El cerquillo hace pana, la esquina se la recortan. Explotándole 4 granadas. 4 granadas, caco de totada. Y por tu bajo a culo, dejate a Mel y Mel sin mermelada. Para, bueno. Ten cuidado si tú te embalas, que mi cotorra son. Pero está todo, ten cuidado, que tú apunta. Yo dejé a Mel y Mel sin mermelada y tú al lápiz sin la punta. Es que yo te voy a matar. Ey, que venga a sacarle, que aquí tengo el sacapunta. Es verdad, que tú tienes el sacapunta. Y yo te lo meto por el culo, tú mi huevo lo apunta. Lo apunto. No le pares, di que en junta. El doctoral quedó sin junta. No me hable de que yo lo apunto. Lo que no pude apuntar fue de lo de tu mamá. Le metí en demasiado junto. El diablo. Y yo lo traté de apuntar. Empecé con un lápiz entero y terminé por la mitad. Oye, que lo que ella, yo te maté. A tu mamá yo le iba a dar. Y nada más por verla dije la chancier. Porque de verdad tú sabes que lo guay. La popola la tenía de carrión. Tu mamá tiene una popola canalla. Oye, la popola de tu mamá se pasó de la raya. Oye. De la raya. Porque tu mamá le entrega el toto a todo el que tira una pelota en la cancha y la falla. En la falla. Diablo, de que en celdero, tu mamá compró en un colmado y la barriga primero. Porque es grandota, el diablo, pero yo la vi y yo dije, diablo, esa tipa loca. Mi mamá cocina primero, el toto de tu mamá está cocinado, ella lo metió en el caldero. Ah. El toto de tu mamá en enero fue que empujó de la quinta planta a Cancerbero. ¡Oh! Asesinaron, no, asesinaron a Tyron, no bulto. Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Yo tengo un pana que chipa y es aldeo. Yo estoy activo, tú sabes, de tu caldero. No me digas, paloma, yo soy aldeo. Tengo el caldero, le dio a tu mamá y botó el caldero. El caldero no, ten cuidado. Tengo réplica. La rabia tiene cotorra magnética y sintética. Usted no es chipero, mamá huevo. Usted lo que tiene una sierra eléctrica. Eléctrica, claro. Son 8x8, dime, rapa, tu mamá. Te voy a decir la verdad, yo te voy a bregar. Tu mamá de espalda me dice memoria, va concha.
Memoria va con Chapo, porque yo se lo meto a tu mamá y el clítoris empieza a temblar. Temblar. Y cuando el huevo pasa por otra calle, dice, la rabia está por allá. Por lo menos le encontré, pero yo me metí en el culo a tu mamá y yo dije, yo no hallo nada. Oye, di que tú te quillas. Ella tiene un semillo. Mira, en vez de tener una semilla. Una semilla, tú dijiste, no hallo nada. Y yo una vez me metí para el toto de tu mamá. Oh. Y vive bajo gas porque no leí el letrero que decía, para entrar hay que saber nada. Hay que saber nada, hay que saber nada. Pero yo entregué a tu mamá y dije, mierda, yo me voy a jugar. Porque dime que en alto. Porque la grama me quedaban de ese alto. ¿Tú sabes por qué yo no me llegué a jugar? Porque cuando yo me entré para el toto de la mamá, yo pude respirar. Porque en los bolsillos de Chepa yo tenía un tanque de gas. Es verdad, un tanque de gas. Pero yo me metí en el toto de tu mamá. Yo vi a Mr. Satán allá. Y él me dijo que lo va. Y Goku, una genkidama iba a tirar. Una genkidama iba a tirar. Yo una vez me metí para el toto de tu mamá. Había un guagua que iban a cochar, estaba Goku con Vidal tirándole de que una cameja. Es verdad, dije que lo guá. Yo me metí en el toto de tu mamá y un pelo me dio el WhatsApp. Yo dije, diablo, ¿qué lo guá? Y me dijo que no le tire ahora, que el papá la va a matar. Oye, yo me metí en el toto de tu madre, un primo. Una vez, sin yo darme cuenta, me metí para el toto de la maíz de este porque uno frecuenta. Me paré en la orilla del río que tiene adentro el apopole y hubo un yolero que me dijo, dame 50. Es verdad, yo te cruzo. No se da cuenta. Yo me metí en el culo de su mamá y una compra de y yo tranquilito, dame medio un caldero. Un caldero, pero te lo di de una vez. Espérate, compadre, que yo a ti te lo diré. Me metí para el toto de tu mamá y en la compra de 20 iba a empeñar el clítoris y me dije, no hay negocio, pundé. No, muchachos, diablo, dije que mensajero. Cuando me metí en el de tu mamá, no había ni dinero. Oye, dije, ¿qué lo guá? Yo le di por el toto porque no había por dónde más. ¿Por dónde más? ¿Por dónde más? Última, yo estaba en el toto de tu mamá y estaba el lápiz grabando un rap. Grabando un rap. Y estaban el Alfa y el Mayor cantando un dembow. Dije, Kitipla. Kitipla. Allá dentro todo el mundo estaba recostado. Por tu baja boca se derrite agua, pla. Te voy a bregar. Tú sabes que yo soy el loco. Eres tan feo que la cédula tuya no tiene foto. Espérate, compadre, que yo fui a la guá. De la cédula y la foto, botella, no puedes tirar. Eso lo dije yo, papá. Pero ¿por qué tú no dices que tú estudiaste bajiricidio en la UAS? Bajiricidio en la UAS. Y tú estudiaste el bajo, ya no lo aguanto más. Te voy a decir que lo UAS. ¿Y por qué ese diente está quillado con este y le entró a apuñalar? ¡Tiempo! ¡La bulla, la gente, la mirada! Recuerden activar la campanita, mi gente. Vamos allá. No, ya yo lo tengo, la memoria. Muy duro, muy duro. No gusto. Vieja escuela. No, mira, vienen las chonchas. Está prendido. Oigan, Carlos, un saludo para mi gente de la caña. Saben que somos de ahí, nos criamos ahí de todo y somos panatoditos. Lo que pasa es que uno no baja porque no tiene mucho tiempo. Los pretamitas bordan a uno en cada esquina y uno tiene que divariar por otro lado y se va para su casa. Y bueno, mi gente, ya ustedes vieron cómo se dio esta super batalla realmente en el Almirante, buscando siempre nuevos talentos y dándole la oportunidad. Este super batallón, esa es la actitud que se vive en los lugares ocultos donde siempre hay talento, pero pocos le dan la oportunidad. Nosotros siempre estamos activos en esa vuelta, en cuanto por ende, por ya, por aquí, por acá. Estamos activos a toa, no bulto. Pretamita, déjenme bajar al Almirante, por favor. Si usted es nuevo talento, le gusta improvisar, le gusta el rap, usted rapea, tiene verso duro, usted tiene cosas escritas, pero no ha tenido la oportunidad de lanzarse. Nuestro número está público aquí en la descripción del bajo del video. Están también nuestras redes sociales, nos puede buscar ahí en Instagram. Y vemos si hay talento en su zona, si hay dos o tres talentos, le frenamos para allá, dos o tres, aunque sean cinco que metan mano, que uno pueda bajar con un par de los muchachos y se arme una chelcha bacana. Le llegan, esa es la actitud, mi gente, dándole apoyo siempre a nuevos talentos, la oportunidad, a gente que realmente se le hace difícil coger la vuelta, pues ustedes saben cómo es esto, pero estamos activos, esa es la actitud. Queremos empezar con los compromisos que asumimos de los saluditos, pero antes queremos dejarle un refresh. Lo que queremos dejarle es lo mejor de lo que fue la batalla, algunos pedacitos de que tuvimos tiempo de hacerlo, estamos trabajando, tratando de ordenar a Church. Entonces le vamos a dejar un pedacito, los mejores pedacitos de la batalla, los mejores momentos de la batalla, de una parte y otra, ya ustedes saben. Última pie, pero está todo, que se te ve que no confía. Tú estás desde los otros días haciendo disparatería, tú eres la memoria, ven para meterle una foto de la ñema mía. ¡Es verdad! ¡Oh!
cara. Tengo esa espinilla negra. Están haciendo huelga en tu cara. Porque yo veo una espinilla embarazada, otro vende picapollo chino y otra tota. Pero de los puños míos, tú no voy a hablar. Por eso me enganché, porque uno tenía si yo quiero. Tú no tienes dinero. Tú coges esto para conchar, te pones eso y no montas ni un pasajero. No, lo que pasa es que yo soy soldado. Es que esos tenis, tú te puedes cortar con un clavo. Porque en verdad es que es el clavo. Esos tenis te lo compran, nada más si tú haces una compra en Bravo. En Bravo no, que rapeando te asesino. Este tipo es feo y rapea malo, no lo discrimino. Sabes que no somos primos. Por esa camisa tú debes de llamarte Florencio Florentino. ¡Florencio! ¡No! No le pares que en el centro. De aquí todito nos vamos para Megacentro. Vamos a tener un encuentro. Di la verdad que esa tiene la mitad de una cubeta por dentro. Por dentro, diablo, que mi bloque represento. Primer beta que yo veo que no come ni tiene alimento. Te voy a decir que en verdad no anda en sentimiento. Yo te lo meto por el culo para que le llegue el movimiento. ¡Ten cuidado! Atención la dirección, estamos aquí, no salgan a buscar a los viciosos, vamos a acabar toda la droga del país. ¿De cómo yo lo voy a hacer? El que se la va a huele todita está aquí. ¡Oh, no! ¡Ey, lo están mal informando! Este es el que se está dando. No me diga lo que estoy pasando, el que está chivateando. Mira, es el que lo está mangando. Yo no estoy chivateando ni me estoy dando. Güey, usted nadie le gana inhalando, por lo menos yo me estoy dando. Tú te estás dando, te estás fiando y te estás empretando. No te importa, no te importa. Si yo me voy, tú te aholcas. Te voy a decir ni que en holca. Vámonos. Mira, a la trompa, vente aquí, yo soy Volca. Por lo menos yo vuelo y el perico sube, pero esa nariz es tan grande que el perico ahí tiene que pedir un Uber. Oh. Y después tú lo ves que sale ni que en drogado, yo soy Freddy Cruz. ¡Dale, pare! En la falla, diablo, de que en el sendero tu mamá compra un colmado y la barriga primero. Porque es grandota, el diablo, pero yo la vi y yo dije, diablo, ese tipo es loco. Mi mamá cocina primero, el toto de tu mamá está cocinado, ella lo metió en el caldero. Ah. El toto de tu mamá en enero fue que empujó de la quinta planta a Cancerbero. ¡Oh! ¡Barras! ¡Barras! ¡Asesinaron! ¡Asesinaron a Tyro! ¡No bulto! Bueno, mi gente, ya ustedes pudieron ver este super batallón que se dio ahí en el Almirante con un exponente ahí, un nuevo talento. Realmente, vieja escuela improvisando, ustedes pudieron ver la fluidez con la Rabia 24. El nombre del nuevo es la memoria 03. La memoria 03. Si les gustó la batalla, denle like, activen la campanita de notificaciones, dejen su comentario abajo, quién le metió mejor para ustedes, quién ustedes creen, a quién se la dan. Y se me olvida algo. Si tienen la campanita de notificación activada, señores, si tienen la campanita activada, denle, chequen las notificaciones, denle a todas la campanita en las notificaciones, o sea, cliquen en todas. Porque realmente YouTube ha desactivado esa opción. Simplemente usted está suscrito, pero a muchos no le llegan las notificaciones por esa cuestión. Chequen eso, que verdaderamente eso influye mucho en que le llegue la notificación y ustedes puedan enterarse del contenido. Iniciamos con los compromisos del día de hoy. Vamos a tratar de hacer dos saluditos a dos videos que en verdad subimos uno por falta de tiempo y no pudimos darlo, pero vamos a aprovechar hoy rápidamente. El video correspondiente es el último video que subimos, que es para que te cure. La Rabia 24 versus Dien La Para versus Rapper King versus D-Floyd. Eso fue en el Almirante, ese freestyle allá. Vayan a ver esa batalla que está súper picante, verdaderamente. La nueva, aplicándola a la Rabia, como ustedes saben, de lo mejor en la vuelta, ¿no, Bulto? Iniciamos aquí con los saluditos. Brian The King está activo, Dien La Para, Time Oficial, Robert La Burla. A todos los que sombreamos con el corazoncito, fue para poder darnos cuenta quiénes fueron los 10 primeros. En esta tiene que tener como 12 más o menos. Rainer Mingetti, saludo. WZ Hebrero, saludos ahí. Rapper King, activo. Joel Lorenzo, ese no está activo porque no tiene el corazoncito. Brincamos aquí a The Floyd activo, el de Floyd. Ese es el chamaquito, el nuevo talento realmente, el que está en la batalla. Vayan a su canal, apóyenlo ahí. El menorcito la tiene verdaderamente. Freestyle RD, vamos a esto, corazoncito. ¿Quién más por aquí? El Universal se lo ha ganado aquí abajo. El Universal, muy duro, gracias por la oportunidad. Es una batalla que tenemos de él.
Activo el mío, La Emergencia, y el Chuy, muerto de risa. Ya ustedes saben, mi gente, esos fueron los saluditos. Vamos a contarle para que vean que dimos más de 10 saludos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Me entienden? Ahí ya ustedes vieron que estamos sobregirados por el tiempo. Vamos a buscar otra rápidamente. Vamos a buscar otra. Vamos allá. Corazoncito rojo. La Bella 23 activo. Aquí le damos corazoncito rojo. FM, lo más duro en YouTube. Le pedimos a Dios que siga mejorando y siga protegiendo. Amén. Bendiciones para ti. Feliz noche. Muchas gracias, Bella 23. Bendiciones y bueno, estamos de noche. Feliz noche para ti también. Daniel el Profeta activo. Corazoncito rojo para Daniel el Profeta. Fernando Mesa, corazoncito rojo. El Fantástico Red en esta vuelta se llevó su saludito. Saludos FM desde Jimaní, Independencia. Ese Yailin Miguel HD. No bulto. La gente está activa. Con el canal. El Universo Oficial. Jajaja. Ja, ja. Yo salgo ahí. Ah, pero ese no tiene corazón. Ese me engañó. Fue que yo le vi. No, así no se vale. Me engañó ahí. Ustedes se están dando cuenta. Miren la confusión que tuve ahí. Bueno, se regó un niño por ahí. No sé si ustedes lo escuchan, pero ¿qué podemos hacer? Esto en vivo. Realmente tenemos que... Vamos a pausar esto, que también está causando ruido. Pero volvemos para abajo. ¿Por dónde íbamos? Ayúdenme ahí. ¿Por dónde íbamos? Encontramos la cuenta ahora mismo. El Fantástico. Miguel. Ok. Sigo por aquí. Darling Uxi. Corazoncito para Darling. FM es la vuelta. Ese le di dos, porque parece que comentó en el mismo rato. Primer comentario. Eso se lo lleva Urba Info. Ellas, la gente de uno. Urba Info. Aquí está Robert Valerio. Robert Valerio se lleva su saludo. Ahí está Robert Valerio. En la próxima, cuando esté activo en el live, nos dices desde dónde nos escribe para saber y no familiarizando con la fanaticada, con ese público que tenemos ahí, esos seguidores que siempre están activos. La Emergencia, EO, que lo que es de lo mío, se lleva su saludito. Por aquí abajo, dale un si ya se lo dimos. Y le contamos: 1, 2, 3, 4. Bueno, perdimos la cuenta ahí. Le contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estamos cumpliendo más allá. Vamos allá. Ya ustedes saben, esa es la batalla. Picante jalapeño. Felpa Divus versus Dien La Para.